normales en un mundo normal, no este mundo, nosotros estaríamos viendo quién va a relatar, si le toca a Central Córdoba visitante, si le toca a local. Bueno, el mundo que fue, el mundo que era, ya no es. Y usted lo está viendo al señor Lucas Braco. Le decimos, bueno, estamos comunicándonos con todo el mundo y decimos, vamos a aprovechar este tiempo de pandemia para que en Charrúa nace eso, como venimos haciendo varias notas, vamos a conversar la vida. Ya sabemos, como le digo a todos, ya sabemos que andan, el señor lo ve ahí, pero en realidad todas esas cositas que tiene ahí atrás, ¿sabe qué? Hace malabares para mantener el estado físico. No, mentira. En realidad estamos trabajando y comunicándonos con Lucas, con el Pitu. ¡Qué cosa, Pitu! Ni que lo hubiéramos imaginado, me decía, esto de ciencia ficción no te lo creía nadie, ¿eh? ¿Qué haces, Edu? Buenas tardes para vos y para todos. Sí, como hablábamos antes, atrás de la cámara, si uno hace una película, creo que no se la cree nadie de lo que estamos viviendo. Pero bueno, fue una situación muy atípica que nos agarró definitivamente muy desprevenidos y hoy lo estamos padeciendo. Bueno, pero es tiempo también para aprovechar. Hablaba con jugadores de Central Córdoba y también del pasado, del presente, y todos dicen lo mismo, ¿no? Dicen, sí, esto vino bien para parar, para hacer unas cosas, para replantearse, para mirar. Todos queremos salir más fuertes de esta pandemia cuando levanten la cuarentena. Y cuántas cosas estábamos usando que no hacía falta usar. ¿Cómo nos cambió? Sí, sin ningún tipo de duda, lo que está pasando ahora va a ser un antes y un después. Definitivamente esto me parece que nos puso un poco los pies sobre la tierra, a valorar por ahí esos momentos que antes unos los tenía muy habituales, ya sabías que por lo menos te veías 3 o 4 veces con tus amigos, con tu novia, con tu viejo, que por ahí los padres están separados, y se lo tomaba más que con un compromiso que por unas ganas propias de ir a ver a esa persona. Y hoy en día todo el mundo se extraña, uno extraña un asado con un amigo, estar con la novia, con otros familiares, con lo que sea, y me parece que después de que pase todo esto, ojalá que sea pronto, sin dudas que vamos a empezar a valorar muchas cosas. Y vamos a empezar a valorar hasta los días de entrenamiento. Ay, estoy cansado, me duele el cuerpo, que esto, que el otro. Decía, ahora extrañás el vestuario, extrañás agarrarla, tenerla, preparar el bolsito. ¿Cómo es eso? Al levantarse a la mañana uno duerme a cualquier hora, se despierta a la madrugada, a la tarde, a la noche. Ir a entrenar, correr, descargar muchísimas energías al entrenar, sin dudas que se extraña estar, tomar unos mates con el utilero, con el árabe, se extraña esforzarse, llegar al vestuario, tomar unos mates, son momentos que el fútbol te da que son muy lindos, lo mismo jugar un partido. Son cosas que realmente se extrañan y se piensan todo el día cuándo va a ser el día que podamos a volver a tener nuestras vidas normales, digamos. Yendo al fútbol no se sabe nada, eso lo sabemos, no vamos a empezar a especular, pero, a ver, nos agarra junta levantada, ¿no? Veníamos... Estamos con esa bronca, por lo menos en lo personal. Habíamos sacado un triunfazo en Berazategui, que para nosotros había sido un envío anímico. Íbamos a jugar con la Ferrer, que nosotros los jugadores de Central Córdoba, por lo menos yo que ya hace mucho tiempo que estoy en el club, lo tomo más como un clásico que como un partido normal. Lo mismo ellos cuando nosotros vamos allá no los hacen saber. Así que nos paró a todos, creo que como bien decís vos, en levantada, pero bueno... Hay que esperar, hay que tener esperanza de que por ahí se renueve y seguir con las mismas ganas, porque en definitiva no estamos tan lejos de lo que era el reducido. No estamos tan lejos, se habla de junio, se habla de julio. Lo que sí es indudable es que, yo lo voy a preguntar de frente, ¿qué novedades hay sobre los contratos? Porque esto es un tema complicado. Entremos a hablar de lo jurídico, porque bueno, todavía... nadie termina de hablar porque todo el fútbol tiene que hacer una
hizo casi generalizado mundial, y junio a junio, julio a julio, ¿y qué hacemos con los contratos? Porque es muy jodido el tema. Sí, es una situación muy compleja de los contratos, no tenemos idea qué va a pasar. A la mayoría de los muchachos se le termina ahora en junio, creo que quedan tres o cuatro hasta junio del año que viene, pero la mayoría se termina ahora, cuestión de un mes y pico, y estamos esperando a ver qué resolución va a tomar la FIFA, cómo lo va a tomar la AFA, qué medidas se van a tomar, si se van a extender, si va a caducar ahora. La verdad que también eso es una incertidumbre para el futbolista, porque no sabe si va a contar con una remuneración hasta junio o si tiene por ahí la tranquilidad de tener por lo menos un periodo más con algún ingreso. Sí, y también pensar seriamente la situación respecto del comienzo del campeonato, pero bueno, ahí dijiste, es un clásico la Ferre, me diste el pie para decirte, yo hace mucho tiempo que tenés club. Entonces, vamos a jugar que yo no sé nada, porque está bueno que yo no sé nada, yo no sé ni cuándo empezó este pibe, ni cuándo debutó, no sé nada. Yo alguna vez bajó un flaquito, bajó ahí por el micro, lo que voy siempre, a ver Central Córdoba, pero al común de la gente, principalmente la gente de Buenos Aires, no estamos hablando del rosarino que te conoce, la gente de la región te conoce muy bien, sino vos sabés que todos uno te ve, es realmente un canal que lo ven a mucha gente de ascenso. Bueno, vamos a hablar de la trayectoria de Lucas. A ver, ¿cómo estamos? A ver, empezamos, acá estamos, aquí hicimos. Ya sabemos que el presente es Central Córdoba. Vamos para el pasado. Bueno, como bien vos decís, el presente ahora es Central Córdoba. Hice inferiores en Central hasta la división de reserva. Y en el 2000, fines del 2015, principio del 2016, me fui a jugar al fútbol chileno, a la primera división, al Club Unión La Calera, donde estuve ahí un año. Tuve la mala fortuna de justo descender en los primeros 6 meses con ese equipo, y después jugué todo el torneo de la primera B de la segunda división de Chile con el mismo equipo. Viendo toda esta situación y decís, bueno, vamos bárbaro, y el señor, ¿qué se trajo de Chile con la experiencia en el corazón? ¿Qué fue jugar en otro tipo de fútbol, en otro país? ¿Qué es lo que sacás de experiencia ahora mirando para atrás, no mirando con el paso del tiempo? Sí, las experiencias son muchas. Con 18 años me subí a un avión solo y me fui a vivir solo. Creo que ahí yo, en lo personal, maduré mucho porque me hice el cargo de las cuentas, de ir al súper, de cocinarme, de tener un horario establecido muy estricto donde cumplía prácticamente todas las normas. Creo que, sin dudas, en lo personal, me terminé de formar como un hombre, por así decirlo. Y en cuanto a lo futbolístico, uno va conociendo culturas nuevas, otro fútbol, por ahí más táctico. Acá, más que nada en el ascenso, se corre, se mete, se lucha. Por ahí algún que otro equipo lindo juega, pero lo que se ve la mayoría de los partidos es trabar, correr, meter. La experiencia jugando en primera y en segunda división de Chile, me parece que ambos torneos se juegan bien tácticamente, y por ahí no arriesgan tanto como si se arriesga acá. Pero bueno, eso es una diferencia que yo noté muy rápidamente cuando pasé del fútbol chileno al ascenso argentino. A ver, ¿qué ves vos a Central Córdoba? ¿Cómo lo ves vos desde viendo la ronda pasada? Hubo un cambio de cuerpo técnico. Fútbol mal, fútbol menos, no estamos hablando de evaluaciones de técnicos, ¿sabes a lo que me refiero? Me refiero al fútbol, cómo ves el proceso anterior en lo táctico, en lo dinámico, y cómo lo ves ahora, justo que queda truncado con Marcelo, ¿no? Por la pandemia. Sí, creo que el torneo pasado habíamos arrancado muy bien, donde el equipo tenía muchísima dinámica. Por ahí, después de la fecha contra Berazategui, que nos empatan faltando creo que 2 o 3 minutos, y justo quedábamos libres, creo que ese momento
El equipo sintió un bajón bastante importante que le costó muchísimo salir, muchísimo. Después de esas, no me acuerdo si 9 o 10 fechas que quedaban, por ahí no fue lo que se esperaba, porque nosotros confiábamos que podíamos terminar más o menos con los partidos de promedio ganado de la segunda parte también. Pero ahora bueno, después seguimos, terminó el torneo, seguimos. Y por ahí no se arrancó de la mejor manera, pero creo que hubo partidos donde pudimos haberlo ganado tranquilamente. Uno que recuerdo es el de General La Madrid, que nos lo terminan empatando ahí medio sobre el final, en el segundo tiempo. Después contra Dockshuk no se hizo un mal partido, lo metimos en un arco siendo visitantes. Y bueno, ahí ya pasamos a lo que fue lo del Tati, a lo de Marcelo. Creo que se notó un cambio más que nada anímico, no hablo de lo táctico, de lo físico, de nada. Me parece que fue algo más psicológico, que Marcelo agarró, el equipo por ahí cambió el chip, por así decirlo. Y bueno, contra Midland nos vamos con un sabor amargo, porque no sé si fue es justo el resultado de perder 1-0, y después contra Berazategui, después de tanto, se nos pudo dar una gran victoria de visitante, que para nosotros había sido un envión anímico extraordinario, porque era lo que necesitábamos, que Matías ataje un penal, que vayamos perdiendo, que lo demos vuelta, en mi caso volver al gol. Así que, bueno, te repito lo que te dije hace un rato, por ahí a esperar a ver qué pase todo para volver a trabajar y volver a retornar al torneo si es que así lo deciden. Si es que así lo deciden. Mira, señores, usted tiene la suerte que, como repito yo siempre la frase esa, la mía, el latido, la tecnología está al servicio de la comunicación, y como eso ocurre, usted lo ve, ¿sabe qué? No está en la habitación y tiene una juguetería ahí, sino está trabajando con la gente, hace su labura, no vive del fútbol, labura de verdad. Yo sé que no vamos a decir el nombre, hay un sereno, en el plantel. Así me dijeron. Es decir, que sale del trabajo, no duerme y a las 8 de la mañana ya le haremos una entrevista, porque la gente de ascenso es una ayuda, es una vocación. Ser futbolista es una vocación y justamente la gente de ascenso no está salvada. Por eso es importante que el fútbol vuelva, porque el utilero cobra, vive de eso, porque no pasa solamente por una transmisión de fútbol, pasa pura y exclusivamente porque el fútbol no es un negocio, es una fuente de trabajo. Que algunos hagan dinero es otra cosa, pero es una fuente de trabajo. El futbolista, el utilero, el que vende la gaseosa, el panchero, bueno, todo eso que mueve, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que usted lo vea ahí a Luca Branco, o sea, mira, yo le podía preguntar, chico, ¿cuánto sale la mochilita que está allá arriba de tu cabeza? Pero no, el tipo labura como tantos jugadores de fútbol argentino. ¿O no es así, Sí, ni Luca? hablar. Sí, ni hablar. Por ahí los sueldos del ascenso están muy alejados de lo que son los de la primera división. Tanto yo como creo que el 80-90% de los muchachos del plantel tienen otro trabajo, se la rebuscan a la tarde. En el momento donde hubo el parate, que yo estaba trabajando en la librería y jugando al fútbol, entrenaba a la mañana y sin descansar ni nada, le daba derecho hasta la tardecita, porque me tenía que trabajar acá. Pero bueno, el fútbol es algo que aparte de lo económico es pasional, es algo que uno siempre sueña con jugar en primera división. Me está tocando estar en un club donde la verdad que se hizo mi casa, esa es la realidad, es un club donde yo quiero mucho, mi familia quiere mucho, y bueno, ojalá que siga estando en el club por mí durante la mayor parte de toda mi carrera, porque es un lugar donde definitivamente me siento muy cómodo. Y por parte también querido. Bueno, como siempre voy a terminar, estoy terminando todas las entrevistas que hago con jugadores de antes, después de Central Córdoba, sean o no de Central Córdoba, retomando aquello que hacíamos en un programa que se llamaba La Redonda de sus Historias, ¿no? Y yo tengo la imagen de la mano de un jugador de fútbol sentado en la cancha y tocando la pelota, ¿no? Y la caricia.
La caricia, está esperando, bien, está todo chivado, está esperando que el profe le llame y la está tocando ahí. Yo le agarré. Usted me ve que me estoy moviendo, no es que me fui la cámara, acá lo ve. Entonces, por más que Pito, ¿cuánto tenés vos? ¿Qué edad tenés? 23. Sos muy joven, pero, a ver, para tenerle amor a esto, no importa la edad. No importa la edad. Y alguna vez, más de una vez le vas a decir algo. La querés agarrar, acariciarla, tocarla, pegarle, verla volar por el aire. Tirársela despacito a los arqueros de Central Córdoba o los contrarios, no importa, pero decime, ¿qué le querés decir hoy? Mirando pandemia aparte, hoy, con 23 años, fuiste a Chile, ¿estás dónde? Estás diciendo que te querés quedar y a lo mejor tu futuro está mucho más donde ella te quiera llevar, no donde vos decidas. Y decime, ¿qué le quieres decir para despedir esta hermosa nota que es? Hermosa, ¿sabe por qué? Sencillo, es hermosa porque pudimos hablar de fútbol un poquito, pero también pudimos hablar de personas, ¿no? A veces las entrevistas no las podemos hacer con esta tranquilidad. Bajan todos con los duros del micro, ahí está la paz y los ve que caminan. Yo los veo de la cabina, concentrados, con mil cosas en la cabeza. A veces irse con la bronca mirando por la ventanilla. Y con qué bronca me voy y tengo 4 horas hasta llegar a Rosario, espero que se me pase. Bueno, ahora decirle a ella. Esta es oficial, no sé si te diste cuenta, ¿no? Se mire, tiene una punta, está para meter un zapatazo. No, pero mirá que tiene firmas importantes, está el Largarto Fleita, un arquero de Huracán, de Muner, mirá, esta es una pelota histórica. Ahora, contame, ¿qué le decís a ella? Y primero, que se extraña muchísimo, y segundo, agradecerle, porque en definitiva, por ejemplo, mis amigos, me la dio ella, me la dio la pelota, todos mis amigos, me crié jugando al fútbol, hasta el día de hoy seguimos siendo amigos, y lo que nos unió fue una pelota. Señores, lo sintetizó Lucas Bracco, porque el fútbol es amistad, barrio, no sé si hasta mire. Yo le decía a un jugador, es la única que más de una mujer deja la novia, la mamá, deja que esa persona al cual se ama la siga tratando, porque la tiene que compartir, porque dice, mirá, yo la pelota no voy a dejarla, o no te pasó. Ni hablar. Señor, es una pasión. Es una pasión, y señores, con ustedes estuvo quien la trató muy bien, y me escribieron, dice, una señora que ni me acuerdo, me dijo, me lo llevo a casa a ese muchacho, qué bien que le pega la pelota, era una mujer grande, me dice, me lo llevo a casa, qué bien que le pega, me lo llevo a casa para mi cuadro, dice. Así que eso, con el gol que vos hiciste en Berazategui. Lucas, gracias por estos minutos, fueron una charla fundamentalmente para tener la posibilidad de hablar de algunas cositas de las que no hemos hablado, como es el amor por ella, cómo la estamos pasando, y buscar que esta entrevista sea un oasis en este momento tan loco que estamos viviendo en la República Argentina y en el mundo. Sí, me hablar. Bueno, también déjame agradecerte a vos por acompañarnos en cada cancha, a Andrés por estar siempre presente, y en definitiva a todos los que componen Todos Uno TV. Para nosotros es muy lindo que nuestros familiares, nuestros seres queridos nos puedan ver a través de una televisión, y eso se agradece, y vamos a estar eternamente agradecidos con ustedes. Agradecido. Nosotros no vamos a estar agradecidos con la señorita, hay una señorita de esa familia que tiene, nosotros tenemos la harina, tenemos la levadura, tenemos todo. No hay agradecimiento, porque nosotros lo hacemos con mucho cariño desde hace muchos años, pero también permite eso, ¿no? Que gente de tu familia diga, ay, estoy mandando, qué rico lo que me estoy comiendo. Y decimos, bueno, están mirando la tele, están mirando a través de un celu, las cosas, los mensajes que nos llegan, y qué suerte. Pueden ver desde lejos
la pasión, ¿no? Sí, ni hablar. Señores, con ustedes, ¿sabe qué? Él la trata muy bien, él la quiere, él tiene pasión, él se ganó amigos. Y ni les digo a la gente que se pudo haber ganado más de una novia, pero la verdadera novia para un jugador del fútbol es ella. Gracias, Pitu, por estas pequeños minutos que hemos compartido en Charrúa en Ascenso. Muchas gracias a ustedes. Para el barrio Tablada, para Rosario y el mundo, esto es Charrúa en Ascenso.